tienen que comer. Y los ricos se vienen aquí a gastar en la tienda de Fendi. Biches, el día de hoy les digo, don't kill my vibe, por favor. Les voy a dar las noticias. Bien, bonis, bonis, ya estoy de regreso, angelitos de la creación. Y antes de comenzar con las notas de hoy, quiero aclararles a todos los que andan diciendo que lo de mi nariz no fue un accidente, que me la operé para mejorar mi apariencia porque mi autoestima está por los suelos. Déjenme decirles que sí, tienen absolutamente toda la razón. ¿Alguien tiene algún pedo? Ok, eso pensé, ¿verdad? Aclarado el punto, ¿qué pedo con las autodefensas de Michoacán, eh? ¿Acaso ya estamos viviendo una guerra? ¿Qué? Miedo, ¿no? Están más bravos que perro de solterona amargada, ¿eh? Ayer el ejército rafagueó a la población de Antunes, Michoacán, dejando un saldo de 4 muertos, declaró para Noticias MVS Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas del estado. Por cierto, ¿quién carajos le pone a su hijo Estanislao? O sea, ¿por qué ese nombre? ¿Acaso fue un hijo no deseado o qué? Eso explica el nombre. Porque si tienes un hijo no deseado para que sepa que no fue concebido con amor, pues le pones Estanislao, ¿no? Ahí se refleja el odio de los padres por la criatura. ¿Por qué los hijos sí deseados tienen nombres bonitos como Ricky, William, Enrique, el Kikuchi, Carla, Marín Blue? No, ya. Estanislao, el güey con el nombre feo, como lo conocen sus amigos, dejó claro que no van a entregar las armas hasta que las autoridades garanticen la seguridad y detengan a los miembros del crimen organizado. Dijo cosas como, pues gente de los pueblos cercanos vienen y nos piden que los cuidemos, y pues hasta que limpiemos la zona, entregamos las armas. No somos criminales, somos gente de trabajo y campesinos de paz. Y pues aquí hay un video donde se escucha el paz, paz de las ametralladoras, paz de la pistola, paz de la escopeta. Mira nomás, le puedo mostrar. Estamos grabando. Este es el rifle, güey. Pon el rifle para arriba, pon el rifle para arriba, tíralo, pues. Esto se va a ver en Facebook. Dale, ya está. Dale, ya está. Dale, ya está. Siguiendo con esto de las autodefensas michoacanas, está circulando en las redes sociales, principalmente en la comunidad en Facebook, Valor por Michoacán, que el video difundido ayer en la noche en el noticiero de Joaquín López Dóriga, donde el doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de las llamadas autodefensas de Michoacán, pide a los guardias comunitarios de la entidad que abandonen las armas y regresen a sus comunidades de origen, es falso. Ay, se me cae el bra. Tan falso como las boobies de Sabrina o la honestidad del Bester. Vean el video y juzguen por ustedes mismos. Y comunitarios del estado de Michoacán, nos atrevemos a hacer este comunicado para quitar, en primer lugar, las especulaciones que ha habido sobre el movimiento. Un acuerdo que hemos estado solicitando desde el momento mismo de nuestro levantamiento de armas contra el crimen organizado, que nosotros lo único que queremos es que se restablezca el Estado de Derecho, no que se pierdan los poderes, porque eso nos traería una revolución civil que no íbamos a parar. Yo a todo esto tengo una opinión, y seguro algunos van a decir que soy una mocosa, que todavía huele a... Es que no tengo ni perra idea de lo que pasa en mi país. Y sí,
Pero si algo sé, es que lo que hacen las llamadas autodefensas de Michoacán es ilegal y por lo tanto no se debe permitir. Y también sé que esto es generado porque las autoridades por años no hicieron nada para contener el crimen organizado. Porque en vez de estar en friega atrapando a los malos, se comen los mocos gastándose el presupuesto. Así que esperemos que disminuya ya la violencia porque México es un país muy chingón. He dicho, caso cerrado, me voy. En otras noticias, que la verdad a muchos les vale un pepino, a mí no porque acabo de regresar, el dólar libre abrió esta mañana en un precio máximo de 13.40 pesos, 5 centavos más respecto al cierre de ayer, y se compra en un mínimo de 12.59 pesos en bancos del Distrito Federal. ¡Ay! Ya sé, es una jalada que haya dado estos datos, pero quise recordarles que el dólar sigue subiendo y, como dice mi abuela, nos van enchilando poco a poco sin que nos demos cuenta. Ya casi van a tener el valor del euro. ¿Qué es más? Lo más caro es el euro, ¿no? La libra esterlina. Oh. En fin, vamos a valer cheesecake. Y a continuación podrán ver la sorprendente demostración de elasticidad de una señora china, quien muy campante abre las piernas como si fuera una gimnasta infantil. ¿Cómo las abre? ¿Así? ¿Las dos así? Bueno, no les puedo hacer el ejemplo porque no hay espacio. Se me está cayendo mi chamarrón. ¿Dice un chiste? Me hice un chiste solo. Ah. La señora era prostituta. ¿Hablas? ¿Hablas solo? La señora era prostituta, pero tenía flexibilidad en abrir las piernas, nada cierto. René es, es comediante, es chistuitero. ¿Mames? Lo que hace esa señora que tiene 50 años de edad. Aquí en México, con esa flexibilidad, sin duda hubiera conseguido ser protagonista de varias telenovelas de Televisa. O a lo mejor líder del sindicato de maestros. Lo dije o lo pensé. Todos juntos conmigo. Uno. Ay, ya tronea. En fin, ¿por qué se arruga? ¿Por qué me queda tan grande? ¿Por qué me compré algo tan grande? Cariños míos, los voy a dejar con la presentación de los productos de LG, que fue una de las marcas que vimos en Las Vegas en el CES 2014. Espero que lo disfruten mucho, se los hice lo menos aburrido que pude para los que no les gusta esto de los gadgets y bla, bla, bla. Para los amantes de todo esto de la tecnología, pues les va a encantar, les va a fascinar. Los amo mucho, los amo, les mando muchos besos, mua, 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 y los veo mañana, tomorrow morning. Goodbye, sí. Bitch, don't kill my vibe. Me desnudé. Todos los aparatos conectados y controlados a través de dispositivos móviles es la gran apuesta de la coreana LG para este año. La compañía asegura que cada vez son más los dispositivos del hogar inteligente que hay disponibles para comprar. Muchos electrodomésticos tradicionales han añadido conectividad Wi-Fi en los últimos años y esa es la oportunidad de negocio. Mientras otras compañías optan por los comandos de voz, en LG apuestan por los mensajes cortos para controlar el hogar inteligente a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Con LG Home Chat puedes dar órdenes a tus electrodomésticos desde cualquier lugar enviando un mensaje como lo harías chateando con tus amigos. Y en esta parte es que Line impulsará el trabajo, explicaron el día de su conferencia. ¿Impulsarán el trabajo o impulsarán la huevonería? Uno nunca sabe, ¿verdad? Con eso de que tú ya no tengas que trabajar para que tu aspiradora haga el trabajo. Pues bueno, nos vamos a hacer unos completos inútiles. LG Home Chat funciona con los gadgets del hogar inteligente que integran la línea de LG, que cada vez son más, como lo digo, aspiradoras robots, lavadoras, mini impresoras, refrigeradores, los cuales tienen la maravillosa ventaja de decirte con qué alimentos cuentas y cuáles te hacen falta. Eso sí, solo responde a la lista de comida que tú pongas en pantalla. Todavía no son tan inteligentes como para ellos adivinar qué tipo de recalentados guardas en tu refri desde la Navidad del 2010. En fin,
Por último, pero no menos importante, la clásica línea de televisoras y periféricos que tanto ha caracterizado a la empresa. La popular aplicación de mensajería instantánea LINE, sobre todo dominante en países asiáticos donde LG tiene aún más relevancia, permitirá chatear con los electrodomésticos del hogar inteligente para indicarle tareas o interactuar con él. Se espera que este servicio esté listo a partir del segundo trimestre del año. En smartphones de pantalla curva y flexible que vienen con todos los curvos, el LG G Flex estará a la venta en Estados Unidos en unas semanas y podría llegar a México a mediados del segundo trimestre. También presentaron toda una gama de televisores con varias especificaciones, pero lo que realmente atrajo la atención de los cientos de espectadores en el hotel donde hicieron el evento fueron los productos de más de 100 pulgadas con tecnología OLED, acompañado de una oferta de 25 nuevos modelos en distintas series. ¿Por qué en el mundo habría de tener una pantalla de más de 105 pulgadas en mi casa? Ya mejor váyanse al cine, amigos. La banda para hacer deporte o Life Band fue también una sensación. Básicamente es una pulsera muy similar a la que tiene Nike en el mercado y que mide el ritmo cardíaco del deportista que la lleva. Permite enviar o recibir mensajes, tiene pantalla LED, es táctil y mide las calorías quemadas. Además, mostraron unos audífonos que la acompañan para escuchar música mientras llevas tu pulserinsky puesta. La tendencia, según la compañía, está enfocada en hogares digitales, celulares y televisores curvos y Ultra HD o 4K, como mejor los conozcan. Todo esto listo para el 2014, en menos de 6 meses, y estarán en distintos mercados, incluidos Latinoamérica. Así que pónganse a ahorrar sus más de 500 mil pesos para sus pantallas de más de 105 pulgadas y que puedan ver el fútbol con sus amiguitos.